explora una variedad de ideas y perspectivas sobre el mundo, mientras te mantienes al día con temas de actualidad tales como salud, educación, políticas públicas y mucho más. Desde la Academia es un podcast conducido por Jaime Arias, el cual brinda un espacio de reflexión para los jóvenes. Escúchanos todos los lunes en Spotify, escaneando el siguiente QR. Desde la Academia, un podcast de la Universidad Central. Vuelve a empezar de cero y yo, tan ausente el tiempo. Ella aprieta las horas de su desvelo, no va y sea que entre algún tormento, no, que empañe su anhelo. Y la mañana es tenue y nubla el cielo de su fe, vente una nueva vela el corazón. Déjame ser la luz a medio arder, que a través del molde de tu piel va forjando el sueño de tu amor. Deja, deja que te cuente fuerte cuánto ansiaba verte, verte. Me despierta el alma, alma, que ya viene el alba, calma, alba de mi vida, mira, tan prendida de tu voz. De amor que vulnera el tiempo, ella cuida en su manto el fuego, sol de su mundo entero. Ella sabe que caza en contra del viento, ella rompe a través del miedo y yo aprendo su vuelo. Y la mañana vuelve, pero más fuerte esta vez, dibuja un nuevo cielo el corazón. Puedo sentir manos envolver a través del molde de tu piel todo mi universo en tu interior. Deja, deja que te cuente fuerte cuánto ansiaba verte, verte. Me despierta el alma, calma, que ya viene el alba, alba, alba de mi vida, mira, tan perdida. Que ya viene el alba, guaya, que ya viene el alba, que ya viene el alba, guaya, que ya viene el alba, que ya viene el alba, guaya, que ya viene el alba, que ya viene el alba, guaya, que ya viene el alba, que ya viene el alba, guaya. Gira en un punto muerto, ella vuelve a empezar de cero y yo, tan ausente el tiempo. Ella aprieta las horas de su desvelo, no va y sea que entre algún tormento, no, que empañe su anhelo. Y la mañana es tenue y nubla el cielo de su fe, vente una
una nueva vela el corazón. Vamos a dar inicio a la ceremonia de grado de los programas de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad del día de hoy. Antes que nada, pues quiero que ustedes reciban con un fuerte aplauso a la mesa directiva del día de hoy. Perfecto. Y también quiero que... Quiero que reciban con un fuerte aplauso a los graduandos del día de hoy. Thank you.
Le recordamos a los padres de familia, por favor, estar en sus puestos ubicados en el lugar, en su lugar para poder tener una ceremonia cómoda. Antes de dar inicio a esta ceremonia, les agradecemos dejar en silencio los teléfonos celulares y atender las normas de protocolo en el teatro. En caso de presentarse alguna emergencia, sigan las indicaciones que hemos escuchado en el audio anteriormente presentado. También invitamos a toda la comunidad centralista a que nos etiqueten en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos en Instagram como @egresados.centralistas y @ucentralbogotá. Ya dando inicio a la ceremonia, el Consejo Superior, la rectora, los vicerrectores, los directores de la facultad, los directores de departamento y el cuerpo profesional les da un cordial saludo de bienvenida a los graduandos presentes y a toda la familia centralista que están presentes y nos observan a través de la transmisión de YouTube. Para la ceremonia de hoy tendremos el siguiente orden del día: Himno Nacional de Colombia, Himno de la Universidad Central, intervención de la rectora Paula Andrea López, palabras de Natalia Márquez Linares, directora de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, lectura de diplomas de los programas de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad a cargo de Jaime Fernando Rivera Sánchez, secretario académico y de currículo, lectura de las menciones meritorias, lectura de la promesa de los graduandos, lectura de las resoluciones rectorales que soportan estos diplomas, salida y foto grupal de los graduandos en el nuevo campus, presentación de beneficios y muestra de videos de la Universidad Central, salida de familiares y fin de la sesión. Nos acompañarán en la mesa directiva de esta ceremonia de grados Paula Andrea López, rectora de la Universidad Central, Natalia Márquez Linares, directora de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, César Augusto Ated Oustua Rendón, director del programa de publicidad, Jimena Santisteban, secretaria de profesores de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, Jaime Fernando Rivera Sánchez, secretario académico y de currículo. Invitamos a nuestra comunidad a que se pongan en pie para escuchar el himno nacional de la República de Colombia y el himno de la Universidad Central. Continuamos de pie y damos paso al himno de la Universidad Central.
Podemos tomar asiento, por favor. A continuación, la rectora Paula Andrea López se dirigirá a toda la comunidad centralista para dar un cálido saludo. Muy buenas tardes para todos, un especial saludo para todos los graduandos y sus familias. Yo de verdad me siento muy feliz y muy emocionada de estar aquí el día de hoy. Llevo 2 días con ceremonias de grado y para mí es un momento muy especial desde la universidad porque es cumplir la promesa con la cual nos comprometemos cuando ustedes deciden dejar ese proyecto de vida de ser profesionales o especialistas en manos de la universidad. Y si bien yo llevo 18 años, en la Universidad Central y he participado en otras ceremonias de grado, estas son mis primeras ceremonias en estos 2 días como rectora de la Universidad Central, entonces lo hace ser un momento mucho más especial para mí particularmente. Voy a iniciar estas palabras señalando que hoy no es un día común ni para ustedes ni para nosotros. Para ustedes suponen su transformación en profesionales y en especialistas, que les permitirán afrontar nuevos desafíos y retos con confianza y con determinación. A lo largo de la trayectoria en la universidad han adquirido no solo conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas y valores que son fundamentales para que se puedan desempeñar y marcar la diferencia en los campos de formación como son la publicidad, la comunicación y el periodismo. Este es un día muy especial y celebramos su arduo trabajo, su dedicación, su perseverancia. Además, será siempre para ustedes un momento memorable. Deben sentirse orgullosos. Solo ustedes deben saber, y lo saben, así es, porque lo vivieron, cuántos esfuerzos tuvieron que dedicar, cuántos sacrificios, cuántas horas de desvelo fueron necesarias para que realmente lograran este propósito de graduarse el día de hoy. Ustedes como comunicadores y publicistas deben saber cuáles son los recuerdos que más perduran, o sea, los que quedan realmente en el alma y en el corazón, y son los que están cargados con emoción y con experiencias intensas y significativas, como este día. Por eso creo entonces que ustedes no podrán olvidar esta fecha, el 13 de marzo a las 3:30 de la tarde, porque en este teatro están siendo acompañados de las personas más importantes en sus vidas, sus padres, sus abuelos, sus hijos, sus familiares, sus parejas, esas personas que los acompañaron todos estos años en este momento tan importante y en ese trasegar. Ellos han y están con nosotros aquí reunidos el día de hoy para ser testigos de un momento que será trascendental en sus vidas. Por eso no lo van a poder olvidar, porque tocó el alma no solamente de las personas que se están graduando el día de hoy, sino de la institución y de sus familiares. La universidad se llena de satisfacción de saber que hemos sido parte de su riguroso proceso formativo y de su viaje académico. Además, han sido acompañados con los mejores profesores que tienen condiciones personales, pero también académicas, que los han guiado, los han inspirado, los han apoyado en todas las diferentes fases de este camino y sobre todo en las dificultades que seguramente tuvimos que vivir o tuvieron que vivir en ese trasegar de formarse. Nos sentimos muy orgullosos de graduar el día de hoy 61 comunicadores sociales y periodistas, 54 publicistas, 24 especialistas en publicidad digital, para un total de 139 graduandos de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Realmente es decirle a la sociedad cumplimos y estamos llevando a la sociedad en las distintas áreas donde ustedes se desempeñan grandes profesionales, pero sobre todo grandes seres humanos. La Universidad Central les ha proporcionado las herramientas necesarias para destacarse en sus campos de formación y ahora es el momento de aplicar esos conocimientos de manera positiva y con ética en el desarrollo de todas las funciones y todas las actividades laborales que vienen y algunos de ustedes que ya vienen desarrollando. Por eso quiero invitarlos a que se mantengan conectados con la universidad, a que sigan cultivando esa sed de aprendizaje y de contribuir también de otra manera con su experiencia a las generaciones futuras. Yo creo que cuando uno se forma como profesional o está en la universidad o tiene la posibilidad de hacer un posgrado, también piensa en un futuro diferente y ahí está el compromiso con las generaciones futuras.
Los que terminaron un pregrado piensen en continuar con una especialización y los que terminaron la especialización, ¿por qué no? Rápidamente pensar en una maestría. No cesen en mantenerse actualizados en su respectiva área del saber. Así serán más competitivos laboralmente. Su desarrollo profesional se potenciará. Podrán construir redes colaborativas que les serán útiles en el futuro. Y lo más importante, estarán preparados para responder con mayor definición y determinación a los retos que sabemos que el mundo laboral nos exige el día de hoy. No solamente en los campos laborales tan competitivos, sino que estamos en una sociedad que nos implica pensar de manera distinta y hacer una reflexión permanente sobre nuestro quehacer. Deben tener en cuenta algo muy importante, queridos graduandos. Aunque la educación se presenta en nuestra Constitución como un derecho, realmente quienes hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, y yo hoy que tengo la oportunidad de liderar esta gran universidad que llevo en mi corazón, sé que es un privilegio, realmente la educación superior es un privilegio. Y como cualquier privilegio que uno tiene en la vida, ese privilegio le concede de manera inmediata una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad que implica, implica que no solo puedan irradiar unas mejores condiciones para las personas inmediatas que tienen a su lado, sino para otras personas, que podamos pensar también en una sociedad mejor. Sobre todo aquellas personas, por ejemplo, el día de hoy que logran formarse en una etapa mucho más avanzada de posgrado y que ya tienen, digamos, una formación de pregrado, saben que los retos que se vienen son mayores. Ustedes hoy salen de este grado cuando tengan el título como portadores de una antorcha de conocimientos y de habilidades que sobre todo pueden iluminar el camino de otras personas. Tienen la responsabilidad de retribuir a la sociedad, de compartir sus conocimientos, de inspirar a otros a seguir sus pasos. Ustedes ya pueden mostrar que todo lo que uno se propone en la vida es posible. Entonces, qué bonito que puedan mostrar un camino de tanto éxito como el que han tenido ustedes para que otros sigan ese caminar. Cada uno de ustedes puede generar una diferencia significativa en las organizaciones donde trabajarán o en las que ya laboran. Y desde los roles en que puedan desempeñarse en el mundo, tanto de la comunicación como de la publicidad o el periodismo, tienen el poder de influir y construir. Hay una responsabilidad muy grande cuando comunicamos a otros. Aprovechen cada oportunidad para explorar, crear y dejar una marca en las organizaciones, en las empresas, en las industrias que van a tener el privilegio de contar con personas como ustedes, unicentralistas, formados en una universidad que piensa no solamente en lo técnico, sino en lo humano y que piensa en formar seres y ciudadanos que contribuyan a una sociedad mejor. Confío en que aprovecharán este logro para transformar el mundo de manera positiva, para ser agentes de cambio y de progreso en sus comunidades o incluso algo mucho más amplio que el entorno inmediato que los rodea. El mundo necesita líderes comprometidos, visionarios, compasivos, como lo sé que son ustedes. Y estoy segura que estarán a la altura de la responsabilidad que se las ha confiado y que hoy, después de que reciban su título, se hace firme esa responsabilidad. La sociedad actual desafortunadamente está obedeciendo a una lógica del individualismo y de la autodestrucción. Es lo que hemos presenciado en los últimos años. Los fenómenos como las guerras, las migraciones, el empobrecimiento, la crisis climática dan cuenta de esa situación, de cómo el hombre en su actuar ha destruido su propia naturaleza y su propio camino y su propia perspectiva de futuro y de sociedad. Ante estos acontecimientos estamos llamados realmente nosotros que estamos graduándonos el día de hoy, que salimos de una universidad, de pensar de manera distinta y de hacer ese cambio. Por eso traigo a colación la frase de Paulo Freire que dijo, abro comillas, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Yo creo en eso firmemente, por algo estoy y llevo 18 años en una universidad desempeñándome profesionalmente. Y espero que ustedes también lo crean. Y después del día de hoy, sepan que de aquí en adelante pueden construir todo lo que imaginen, todo es posible.
Y lo digo realmente yo que he vivido eso y esas transformaciones en mi vida. Seguramente yo nunca me imaginé ser rectora de la Universidad Central, pero el camino durante estos 18 años me llevó a construir cosas importantes de beneficio para una comunidad más amplia que mi beneficio directamente personal. Entonces, trabajen por todo ello, por sus sueños. Realmente sepan que el camino exitoso y lo maravilloso de la vida comienza el día de hoy. Manténganse con una mirada siempre de una vida de servicio, de aprendizaje, de contribución al bienestar de todos. No olviden que la Universidad Central será, es y para el futuro mucho más su segundo hogar. Yo también lo he dicho en otros espacios, para mí este es mi segundo hogar y es su segunda casa. Estamos con las puertas abiertas para ustedes y para sus familias. Vuelvan a la Universidad Central, serán bienvenidos siempre. Cierro con una frase de Michel Godet, que es un autor reconocido en estrategia, realmente en prospectiva estrategia, que espero también guarden y reflexionen de aquí en adelante. Abro comillas, el futuro no se prevé, el futuro se construye. Es decir, el camino que ustedes recorrerán de aquí en adelante es el futuro que ustedes mismos van a construir. Eso que sueñan es posible y les generará a partir de hoy posibilidades de ser mejores, mejores seres humanos, mejores profesionales, mejores familiares, mejores personas. Desde ya confíen en que su desarrollo personal y laboral contribuirán siempre a construir un mejor mañana. Yo me siento muy orgullosa de estar el día de hoy, de estos graduandos que veo y que ahorita les entregaremos los diplomas y realmente solo puedo desearle muchos éxitos a ustedes y a sus familias. Gracias. Continuando con el orden del día, enseguida se dirige a ustedes Natalia Márquez Linares, directora de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, quien les dará un cálido saludo y unas palabras para este momento tan importante. Buenas tardes a todos, a todas. Para nosotros es un motivo de mucha alegría estar acá acompañándoles en este día tan anhelado desde el primer momento que estuvieron en la universidad y entraron a la universidad a conocerla y seguramente miraron el prospecto del programa y empezaron a sentir esa ilusión de poder estudiar acá. Y hoy la sensación es muy similar para todos ustedes y es tener esas maripositas también de lo que viene. Entonces, qué felicidad para nosotros poder acompañarlos en este día. Para mí es un honor poder darles unas palabras en nombre de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, en nombre de los directores de programa, de los secretarios académicos y de profesores, y por supuesto de sus profesores también que los han acompañado en este camino. Hoy queremos honrar toda la dedicación, el trabajo, el esfuerzo que han venido desarrollando. Y además, más allá de la entrega de los diplomas, que es un ritual que debemos hacer, y de las fotos que nos tomemos ahorita y que subamos a las redes y compartir, pues hoy estamos celebrando un comienzo de un nuevo capítulo. Hoy no termina nada, hoy empezamos una vida muy bonita con todo lo que han venido cosechando en su carrera. Es un momento de transición que trae una gran responsabilidad también. Si ustedes ven, pues cada uno ha experimentado un viaje que es único en esta universidad. Habitar los espacios, la cafetería, el entrar a la universidad y al poco tiempo estar en pandemia y explorar también las formas de comunicarse con sus compañeros y vivir la vida universitaria de una forma diferente. Eso nos ha enfrentado a diferentes desafíos y en el transcurso de este tiempo han cultivado amistades que seguramente perdurarán por toda su vida. También han desarrollado habilidades que ahora los preparan para entrar en el mundo laboral con confianza, con determinación. Y también, más allá de los conocimientos técnicos y teóricos que tengan del campo de la comunicación y la publicidad, hay un aspecto muy importante que espero que siempre se lleven y los represente, y es el valor de la ética en la comunicación. La comunicación es una herramienta muy poderosa. Tiene el poder de informar, de inspirar, de unir, de transformar, pero también tiene el poder de manipular, de engañar y dividir. Debemos elegir de qué lado estamos. En un mundo donde la información fluye constantemente a través de una variedad de medios y plataformas, la ética en la comunicación se vuelve más crucial que nunca. Como comunicadores, tienen la responsabilidad de utilizar este poder de forma responsable y ética, pensando en qué huella quieren dejar en este mundo.
Llevan ustedes, me imagino que días y noches preparándose para este momento, ¿cierto? ¿Sí? No solamente me refiero al outfit, al prepararse las invitaciones, qué van a hacer ahora, sino que llevan desde el momento que entraron en la universidad hace 4 años o hace 1 año en caso de la especialización, preparándose para este momento que estamos viviendo. Han sido horas de estudio, un sinnúmero de trabajos, de reuniones en grupo. Están a unos cuantos minutos de recibir su grado como profesionales en comunicación social y periodismo, como publicistas y como especialistas en publicidad digital. Quisiera preguntarles si se sienten preparados para lo que viene. Yo espero que sí. Es normal sentir también un poco esa sensación de nervios de lo que viene y de anticipar el futuro. No pierdan nunca esos nervios, no hay que confiarse, hay que siempre buscar estar preparado, pero seguir un paso más adelante y seguirse preparando cada día. Y nuestro campo de conocimiento casi que cambia todos los días el panorama. Hay nuevas plataformas, nuevos medios, nuevas formas de consumo, nuevas tecnologías. Lo que parecía una fantasía en la película de Minority Report del 2002, protagonizada por Tom Cruise, pues es ahora parte de la realidad. Es nuestra realidad. En este momento, lo más importante no es lo que ustedes saben en este momento, sino estar capacitados para estar todo el tiempo aprendiendo. Así que los invito a convertirse en pensadores insaciables. Y lo que marca la diferencia entre un buen profesional es la calidad humana. En tiempos de inteligencia artificial, donde la información está tan a la mano, donde es tan fácil también acceder a diferentes plataformas para crear cosas, pues lo más importante que no va a ser reemplazado es la calidad humana, es la capacidad de pensar críticamente, es la capacidad de pensar estratégicamente, y ese es el foco de nuestra escuela. Hoy quiero de pronto dejarles como algunos consejos para que tengan en cuenta, y es que este campo nos exige estarnos preparando todo el tiempo. Algo que me alegra mucho de verlos acá hoy es saber que ustedes aman este oficio, aman la publicidad, aman la comunicación. Y eso es lo que los tiene hoy acá, porque si no la amaran seguramente no habrían llegado hasta acá, hasta este momento. Y desde que uno mantenga la pasión por lo que siente, el talento siempre se va a potenciar. Talento sin pasión, sin emoción, pues no sirve para nada. Así que ustedes tienen hoy muchas herramientas para poder seguir creciendo. Recuerden también que la excelencia es un estado mental. Nosotros decidimos los límites que nos ponemos. Crean en ustedes. Son unos profesionales increíbles. Nos sentimos muy orgullosos de cada uno y cada una, cada vez que representan a la universidad, cada vez que los vemos presentar sus trabajos, sus proyectos. Crean en ustedes que son grandes. Por otro lado, no olviden su esencia. Recuerden quiénes son. Que el éxito no les cambie la esencia que tienen y el propósito de vida que tienen. Si tienen claro su propósito, siempre van a ser exitosos. El éxito no se mide a través del dinero o del cargo que tú ocupas. Se mide en la medida que eres feliz con lo que haces y la huella que estás dejando te satisface. Entonces piensen a futuro en su yo de 80 años, esperemos que tengamos una vida muy larga, si se sentiría orgulloso de todo lo que están haciendo. Y también recordarles que estamos en el área de la creatividad, así que siempre miren la vida con ojos de niños. A todo problema hay una solución, así que los invito a siempre asombrarse, y la mayoría de las ideas asombrosas que han surgido es porque alguien se atrevió a pensar diferente, alguien se atrevió a darle la vuelta a la situación. También quiero recalcar el valor de la verdad. Estamos en una época muy compleja porque cada vez la verdad es más lejana, ya ni siquiera sabemos si estamos interactuando con las personas que estamos hablando. No sé si vieron la realidad que ahorita donde uno puede cambiar con un filtro la cara de su pareja mientras está al frente. O sea, ya no, ni siquiera sabemos quién está al frente a veces. Cada vez las imágenes son más difíciles de distinguir y cada vez pues, encontramos que es más difícil diferenciar la verdad. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que el valor de la verdad es lo primero, que hay cosas innegociables, como la ética, como el compromiso con la verdad. Hoy, cuando cada uno de ustedes reciba el diploma como profesionales y como especialistas, recuerden que la mayor fuente de sabiduría la recibieron de las personas que estuvieron con ustedes, de quienes creyeron en ustedes.
Gracias a todos ustedes, familiares, amigos, hijos, parejas, que creyeron en nuestros estudiantes. Gracias por las noches en vela acompañándolos, por las parejas que aguantaron a su lado y les tuvieron paciencia mientras en su carrera por crecer profesionalmente les tomó prestado tiempo, tanto de sus parejas, de sus familias, como también de sus hijos. Y hoy los profesionales que graduamos lo lograron gracias a ustedes, a su red de apoyo. Así que hoy nuestros centralistas y sus familias, pues quiero decirles que lo han logrado. Felicitaciones. Esperamos que celebren, que disfruten este momento y que siempre piensen que ustedes están acá porque lo merecen, porque hicieron todos los esfuerzos para estar hoy acá sentados. Y este homenaje que hacemos, este ritual que hacemos para cerrar, digamos, un capítulo que es su pregrado, su especialización, es un ritual de cierre en donde celebramos la vida que han construido en este espacio y con las personas con las que ustedes han compartido pues, su vida universitaria. Así que en nombre de la Escuela de Comunicación, Estrategia y Publicidad, les quiero dar un grande abrazo a distancia, felicitarlos, felicitarles a sus familias, a sus amigos y bueno, que esta sea una gran celebración para todos ustedes. Que tengan un muy feliz día y que empiece la celebración. Procederemos a dar lectura de los graduados por programa en la ceremonia de hoy a cargo de Jaime Fernando Rivera Sánchez, secretario académico y de currículo de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Muy buenas tardes. La República de Colombia, la Universidad Central, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que Yesid Antonio Álvarez Alarcón aprobó los estudios de formación avanzada programados por la universidad y cumplió los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título de especialista en publicidad digital. En testimonio de lo expuesto, se expide el presente diploma que así lo acredita, Bogotá, Distrito Capital, marzo 13 de 2024, firman Rectoría y Secretaría General. Yesid Antonio Álvarez Alarcón. Jamie Carolina Bello Rueda. Nicole Natalia Cabanzo Chirva. Lizeth Gabriela Caicedo Ortiz. Jonathan David Duarte Guzmán. Nicolás Espitia Candia. Kate Joana Fitata Emiliani. Flor María Alejandra Cantiva Rodríguez. Eric Paul González Pérez. María Carolina González Troncoso. Paula Andrea González Venegas. Juan Junior Lominet Romero. Elsa Luna Cárdenas. Lady Joana Méndez Arévalo.
Leonardo Andrés Montaña Olmos. Sheila del Carmen Moreno da Silva. Juan David Moreno Gutiérrez. Raúl Antonio Orjuela Ramírez. Laura Alejandra Rayo García. Cristian Andrés Sánchez Pulido. Daniel Andrés Telles Monroy. Brian Steven Vanegas Molano. Indy Valentina Vázquez Rodríguez. Francia Andrea Yucumá Ramírez. Un aplauso para nuestros nuevos especialistas en publicidad digital. La República de Colombia y la Universidad Central, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que Santiago Álvarez Alvarado aprobó los estudios programados por la universidad y cumplió los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título de comunicador social y periodista. En testimonio de lo expuesto, se expide el presente diploma que así lo acredita. Bogotá, Distrito Capital, marzo 13 de 2024, firman Rectoría y Secretaría General. Santiago Álvarez Alvarado. Brihan Angulo Herrera. Laura Camila Arias Granada. Andrés Camilo Atencio Ramírez. María Camila Vaquero De Caro. Tania Marcela Bayona Linares. Nicole Alejandra Becerra Molina. Angie Daniela Bonilla Garcés.
Juan Sebastián Bonilla Moreno. Juan Camilo Bonilla Osorio. Javier Fernando Bonilla Perdomo. Valentina Bulla Swan. Daniel Sebastián Camargo Ariza. Daniel Felipe Cárdenas Leal. Tania Alejandra Castro Martínez. Natalia Andrea Fernández Au. Joshua Andrés Flores Rodríguez. Camilo Andrés García Jaime. Andrés Felipe García Sánchez. Andrés Felipe Gómez Collantes. Juan Francisco Gómez Muñoz. Valentina Gómez Vega. Juan Sebastián González Cifuentes. Jorge Iván González Moreno. María Alejandra González Romero. Juan Sebastián Gutiérrez García. Gabriel Gutiérrez Gualteros. Daniel Felipe Hernández Vargas. Derli Tatiana Herrera Cardoso. Erika Viviana León Sáenz. Ana María Lozano Mora.
Jason Steven Malaver Jiménez. María Paula Mantilla García. Gabriela Martínez Oliveros. Sayuri Yesenia Masmela Ramírez. Valeria Melo Vaquero. María Andrea Montoya Castillo. Luna Isabela Mora Albarracín. Lina Paola Murillo Arango. Sergio Andrés Murillo Pinzón. Michael Dubán Noza Ortiz. Jessica Orozco Moreno. Carlos Andrés Oyuela Cantibart. Vanessa Pérez Castellanos. Paula Fernanda Pinzón Rivera. Sofía Puerto Mora. María Camila Pulgarín Pardo. Juliana Patricia Quitián Barrero. Dulfáez David Ríos León. Nicolás Rodríguez Bustos. María Fernanda Rodríguez López. Mariana Alejandra Rubiano Rojas. Marcela Rubio Mejía.
Emma Joana Ruiz López. Nicolás Sebastián Salazar Díaz. Camila Andrea Salgado Prieto. Valeria Caterine Sandoval Camacho. Johan Sebastián Tinjacá Hidrobo. Judy Alexandra Vargas Rodríguez. Felicitaciones. Santiago Vera Calvo. Alejandra Vesga Rodríguez. Un aplauso para nuestros nuevos comunicadores sociales y periodistas. República de Colombia, Universidad Central, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que Valeria Aldana Ramos aprobó los estudios programados por la universidad y cumplió los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título de publicista. En testimonio de lo expuesto, se expide el presente diploma que así lo acredita. Bogotá, Distrito Capital, marzo 13 de 2024, firman Rectoría y Secretaría General. Valeria Aldana Ramos. Evelyn Juliet Alvira Marín. Adriana Carolina Atencia Iriarte. Jennifer Bajonero Rodríguez. Laura Sofía Vaquero Reyes. María Camila Barney Osorio. Surizaday Bermúdez Peña.
Giovanna Calvachi Prieto. Catherine Alejandra Cantor Argüello. Daniela Casasbuenas y Sasa. Santiago Eduardo Castro Estupiñán. Cristian Daniel Cortés Gómez. Juan Sebastián Estupiñán Salinas. Valentina Fajardo Rodríguez. Angie Carolina Farfán Vargas. Daniel Roberto Fernández Galeano. María Alejandra Galeano Malagón. Carol Daniela García Roa. Wilmer Bernardo Garzón Rodríguez. Laura Daniela González Aponte. David Mateo Guataquira Cifuentes. Sofía Alejandra Joya Lizarazo. Freddy Rafael Leighton González. Johnny Fabián Montoya Vargas. Laura Camila Mora Santos. Isabela Mosquera Álvarez. Laura Alejandra Narváez Poveda. Omar Sebastián Ovalle Castro. Luis Felipe Páez Calderón. Mariam Nicole Panqueva Giraldo. Sí.
Paula Jimena Penagos Correa. Daniel Santiago Peña Rodríguez. Sara Carolina Pérez Gómez. Laura Camila Pinzón Manrique. Nicolás David Piñeros Acosta. Daniel Steven Pulido Ramírez. Juliana Andrea Ramírez Reyes. Laura Camila Rico Dávila. Juan Camilo Rincón López. Mateo Rivera González. Diana Lorena Rodríguez Rodríguez. Geraldine Rodríguez Zambrano. Daniela Zamacá Garzón. Pablo Enrique Sánchez Moreno. Luisa Fernanda Sánchez Sarabanda. Johan David Sandoval Criollo. Valentina Serna González. Johan Felipe Sierra Celi. Luisa Fernanda Estefan Montaña. Laura Daniela Suárez Vergaño.
Manuel Esteban Tian Villa. Steven Sebastián Torregrosa Castañeda. Héctor Julián Tobar Florido. Juan Sebastián Velosa Maldonado. Carlos Adrián Zamora Sachica. Un aplauso para nuestros nuevos publicistas. Entrega de menciones meri. Un fuerte aplauso para los graduandos, por favor. Entrega de menciones meritorias y reconocimientos académicos a cargo de Jaime Fernando Rivera Sánchez, secretario académico y de currículo. La Universidad Central, la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, otorga mención de meritorio al trabajo de grado en la modalidad de trabajo escrito titulado Tipos de violencias de género hacia las mujeres que realizan ciberactivismo y o periodismo feminista en Colombia, presentado por la estudiante del programa de pregrado Comunicación Social y Periodismo, Valentina Gómez Vega. Esta mención se entrega por considerar que este constituye un producto académico de excelencia, según lo establecido en el régimen académico de pregrado del Consejo Académico número 2 de 2011 en su artículo 64, literal I. Firman Natalia Márquez Linares, directora de escuela, Jaime Fernando Rivera Sánchez, secretario académico y de currículo. Felicitaciones, Valentín. La Universidad Central, la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, otorga mención de meritorio a la estudiante Lina Paola Murillo Arango por ganar el primer puesto del premio de periodismo Reconstruyendo Narrativas por su reportaje titulado Luchas Invisibles de las Mujeres Trans. Por considerar que este constituye un producto académico de alta excelencia según lo establecido en el régimen académico de pregrado, resolución del Consejo Académico número 2 de 2011, artículo 61, firman Natalia Márquez Linares, directora de escuela, Jaime Fernando Rivera Sánchez, secretario académico y de currículo. Felicitaciones, Lina. Felicitamos a los graduandos con un fuerte aplauso. Como acto importante de la culminación de este ciclo y bienvenida a una nueva etapa, Paula Andrea López, rectora de la Universidad Central, hará la importante toma de la promesa del graduando. Solicito a los graduandos que por favor se pongan de pie y levanten su mano en la siguiente posición. Una vez leída la promesa, deben responder, sí, prometo. Señores y señoras graduandos, al recibir el título otorgado por la Universidad Central en nombre y con el aval de la República de Colombia,
prometen los graduandos cumplir fielmente los compromisos y obligaciones de respetar la Constitución política, las leyes y el ordenamiento de la nación, de comportarse como buenos ciudadanos y de ejercer su profesión idóneamente en el marco de la ética, la responsabilidad social y la justicia, y dejar en alto el nombre de la Universidad Central? Si así fuere, que la sociedad, la patria y la universidad se lo premien, sino que ellas se lo demanden. Felicitaciones, queridos graduandos. Lectura de las resoluciones rectorales que soportan los diplomas de esta ceremonia. Rectoría, resolución rectoral número 13-2024. La rectora de la Universidad Central, en uso de sus atribuciones estatutarias y considerando que los graduandos de los programas de posgrado en especialización en publicidad digital y de los programas de pregrado en comunicación social y periodismo y publicidad, a los que se les hará entrega de los diplomas como especialistas y profesionales en sus áreas, quienes cursaron y aprobaron las asignaturas y demás requisitos establecidos para obtener el título respectivo. Resuelve. Artículo único. Citar a los graduandos enunciados en el considerando al acto de graduación de la Escuela en Comunicación Estratégica y Publicidad, que se llevará a cabo el 13 de marzo del 2024 a las 15:30 horas en el Teatro México, Auditorio Jorge Enrique Molina de la Universidad Central y vía streaming. El título electrónico se enviará al correo electrónico institucional el día 13 de marzo del 2024, dada en Bogotá a los 20 días del mes de febrero del 2024. Firma Paula Andrea López, rectora, Carolina Ortegón Plaza, secretaria general. Bueno, felicitamos a nuestros nuevos egresados centralistas por este inmenso logro. Ese aplauso es para ustedes y les recordamos que estamos centrados en acompañar su vida profesional. Con el fin de dar un lindo cierre a esta ceremonia, solicitamos dos cosas. Primero, a los graduandos que se levanten, se pongan de pie un momento, volteen a ver a sus padres, a sus invitados, por favor, ubíquenlos y denles un fuerte aplauso a ellos porque se lo merecen. Y por favor, digan gracias, familia. Bueno, solicitamos otra vez a los graduandos que volteen y me miren un momento. Padres de familia, por favor, ubíquense en sus puestos. Ya vamos a dar cierre a la transmisión de en vivo en YouTube. Entonces, para dar finalizado, entonces las personas que tienen birretes, las lanzan al aire a la cuenta de tres. Los que no, pues con las manos, botan el diploma. No, mentiras. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¿Vale? Bueno. Así como de la misma manera como ingresaron los graduandos, entonces vamos a empezar a salir de manera ordenada. En este caso ya el equipo de logos se está ubicando para dar salida. Vamos a darle 5 minutos a los graduandos mientras se dirigen al campus de la universidad para tomar una foto grupal de cada uno de ustedes. Luego los padres de familia se van a dirigir. Por favor, toman asiento los padres de familia mientras los graduandos se retiran. Por favor, el bloque de la derecha puede ir avanzando. Para nosotros, la unidad de estudiantes egresados, es un placer tenerlos aquí y no se olviden de la universidad. Superación, liderazgo, responsabilidad, perseverancia, elocuencia, autodisciplina. Constancia. Trabajo en equipo. Disciplina. Compromiso.
Perseverancia. Mis docentes. Echar chisme. Recochar. Compartir. El apoyo. Celebrar los logros. Mis amigos. Estudiar. Matemáticas 2. Microeconomía. Físico-química. Operativa 1. Algoritmos y programación. Física 2. Mate 3. Liderazgo. Aprendizaje. Experiencia. Determinación. Sabiduría. Perseverancia. Esfuerzo. Difícil, sí. Imposible, jamás. No es dolor, es calor. Nunca, nunca te rindas. Y en serio, confía en lo que haces, por favor. Tómate las cosas con calma. Disfruta y confía en ti y en el proceso. Victoriosa. Perseverancia. Emoción. Ansiedad. Amor. Satisfacción. Dirección de negocio y seguir aprendiendo cada día más. Aprender un nuevo idioma. Recorrer el mundo. Emprender. Comprar mi apartamento. Viajar y aprender inglés. Conocer Italia. Comprar mi apartamento y aprender inglés. Compromiso. Resiliencia. Amor. Prosperidad. Éxito. Valentía. Crecimiento. Paciencia. Conocimiento. Emprendimiento. Progreso. Debo agradecer el obtener este título a principalmente mis padres, que fueron el apoyo durante todo este tiempo, y a mi familia en general. Yo le quiero dar muchas gracias a mis abuelos y a mi mamá, porque ellos fueron un apoyo muy importante durante toda mi carrera. Yo quiero agradecer a mis padres y a mi abuelita por siempre darme la motivación de seguir adelante y nunca rendirme. Yo quiero agradecer este título a mi familia, a mis padres y a mis abuelos. Yo quiero agradecer a mi familia, generalmente a mis padres, a mis hermanos, que han estado pues ahí apoyándome. Yo quiero agradecer a mis padres más que todo por el apoyo tan incondicional que me dieron durante la carrera. ¡Orgullosamente publicistas! ¡Orgullosamente comunicadores! ¡Orgullosamente administradores! ¡Orgullosamente ingenieros! ¡Orgullosamente centralistas! Central. Universidad Central.